Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo miércoles de televisores acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, o espero que sea uno de tus favoritos, Machina 4K. Primero que nada les quiero dar muchas gracias a los que se han sumado a nuestro segundo canal, que es Machina Play, que es un canal que yo hago netamente gracias al aporte de patrones. Gracias a ello he podido destinar todo ese tiempo, y sobre todo porque es un canal donde yo estoy remasterizando en 4K y haciendo cosas que de repente me demoran demasiado, pero amo tanto hacer y saber que quizá a lo mejor hay 100 solamente seguidores que quedan muy contentos con eso, me hace muy feliz, porque es un canal de contenido, de películas, de cine, que es una pasión que me gusta tanto. Pero vámonos a lo que nos importa acá en Machina 4K, y sobre todo los miércoles, que son los televisores. Ayer me preguntó un patrón, me dijo: Machina, este mes no hiciste la lista de los mejores televisores allá por el 15. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este mes estaba esperando el televisor nuevo de Sony, el X900H, y se retrasó para octubre. Entonces, si hago la lista ahora, puede que sea muy encima de lo que hice el mes pasado. Noté que la del mes pasado fue muy encima de la anterior. Entonces, yo creo que prefiero hacerla cada 2 meses o algo así. Además, que tengo un patrón que se acaba de comprar el Samsung Q70T, y ayer estábamos conversando y me decía: Machina, ¿sabes que el televisor está súper bueno y tiene puerto HDMI 2.1, etcétera? Entonces, con él vamos a empezar a trabajar para hacer el análisis para el próximo miércoles. Y entonces capaz que de repente entre como a la lista también. Entonces prefiero hacerlo en octubre, porque ya me confirmaron, por ejemplo, los muchachos de Sony, que el X900H va a estar disponible ya para octubre. Entonces en octubre vamos a hacer esa lista. Pero también he recibido preguntas esta semana de usuarios que me han dicho: Machina, sabéis que me convenciste, he visto tantas buenas comentarios tuyos a contar de lo LED, y la verdad yo le tenía miedo por los quemados. Que te hago una pregunta muy simple, Machina, y muy corta. A mí no me interesan mucho los tecnicismos. ¿Cuál es el mejor televisor OLED que me puedo comprar hoy en día en Latinoamérica? La verdad que es una pregunta que voy a satisfacer hoy día, y de eso se va a tratar el día de hoy. Primero que nada, te quiero aclarar algo. Yo acá nunca, nunca he sido dueño de la verdad. Si hay algo por lo que como Machina 4K he luchado siempre y que no me gusta, y que se usa mucho en internet, en foros sobre todo y cosas así, es que está lleno de gente que es dueña de la verdad. Yo no soy para nada dueño de la verdad. Soy uno más de ustedes que me he metido a esto a investigar como loco, que pucha, he estudiado un poquito el tema, pero nada más. Acá todos tienen derecho a tener su opinión. Por lo tanto, ¿qué es mejor para mí? Puede que no se acentúe con lo que es mejor para ti, porque involucra muchas cosas. Cada caso, cada necesidad, para un usuario que va a ocupar su televisor 4K para juegos, el mejor televisor 4K no va a ser el mismo que el mejor televisor 4K para un usuario que lo va a ocupar para cine. Cada caso tiene su mejor. Por lo tanto, voy a tratar como de ser súper objetivo y subjetivo. Primero, ¿cuáles sin duda los mejores televisores 4K que puedes encontrar OLED? Sin duda que nos demarcamos con marca Sony y con LG como los más conseguibles en Latinoamérica. Pero en Hispanoamérica y en algunos países también del orbe puedes conseguir los Panasonic, que también es tremenda fuente a lo que es el OLED. No me voy a referir al Vicio OLED en este momento, ni al Hisense OLED, porque no he podido, ni ningún matrón de mi mesa Machina ha podido tampoco echarle el guante encima para que los revisemos. Por lo tanto, sí te voy a hablar de estos tres, porque sí tuve un patrón, de hecho, en Londres. Uy, se me equivoca, ¿dónde está Estefan? Creo que Estefan estaba en Londres, no me acuerdo ya, porque justo dejó de ser patrón ahora este mes, porque me contó que está muy fuerte la cosa. Obviamente cosas normales que pasan con esta pandemia. Pero él se compró el televisor Panasonic OLED y me contaba maravillas de él. A ver, entonces, si te quieres comprar un televisor OLED, hoy en día las tres marcas que yo te llamaría a considerar son Sony, LG, Panasonic. Más adelante tocaremos Philips, Vizio, etc. Pero como la pregunta me llegó ahora, quiero responderte ahora con lo que yo sé. Si tú necesitas tu televisor para jugar, si lo que tú quieres en tu OLED es destinarlo más de un 50% del tiempo para juego, yo te recomendaría que te fijaras mucho en un televisor que tuviera ventajas en este sentido, como un bajísimo input lag, como posibilidad de utilizar VRR o frecuencia de actualización variable, ALLM, automático de baja latencia, etc. Eso es importante porque así puedes disfrutar tus juegos de la mejor forma. Y si vas a pensar en PlayStation 5 o Xbox Series X o Xbox Series S también, sin duda que es muy interesante que también incorpore HDMI 2.1. Por lo tanto, si tu pregunta cuál es el mejor televisor OLED para mí va siendo
Para un gamer o alguien que lo va a usar para todo uso, pero mucho para juegos, no puedo no recomendarte el televisor LG CX. Creo que el LG CX hoy en día es el mejor de todos, es el más actual, es una revisión ya del C9, el B9, que ya son excelentes, pero es lo más actual, están recién. Ese es el mejor televisor a mi juicio. ¿Por qué no te recomiendo el GX, el X, etcétera? Porque son en el mismo CX, que en el fondo van cambiando algunas cosas de diseño, pero es prácticamente el mismo panel, el mismo procesador, etcétera. Sí. Ese para mí es el mejor televisor OLED, entonces si sí, tus necesidades van por los videojuegos. Ahora, si no te alcanza el presupuesto y necesitas esto mismo, pero con un presupuesto acotado, el mejor sin duda es el B9. Excelente televisor que cuenta con HDMI 2.1, que cuenta con VRR, ALLM, con G-Sync, etc. Y un bajísimo input lag. Entonces, ¿cuál es el mejor televisor OLED para alguien que lo va a destinar bastante en juegos? El GCX. ¿Cuál es el mejor televisor OLED económico para alguien que lo va a destinar bastante en juegos? El LG B9. ¿Les parece? Porque así vamos cubriendo para todos. Acá nadie es dueño, la verdad. No es imposible que haya uno para que sea como el mejor para todo el mundo. Todos tenemos necesidades distintas. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si digo ya, pero yo, machina, quiero cine? Yo la verdad que no juego, ya, no sé, tengo patrones yo de 70 años que la verdad que no les gusta mucho los videojuegos, pero por Dios que se armaron una rica sala de cine. Machina, quiero el mejor OLED para mi sala de cine. ¿Qué me recomienda? Acá, para calzón quitado, para mí el mejor OLED que te puedo recomendar es el Panasonic OLED GZ2000. Un precioso, precioso televisor OLED. La verdad que es un televisor OLED que cuenta con uno de los mejores procesadores, a mi juicio, del mercado, que es el HCX Pro. La verdad que yo tengo guardado, porque con Stephanie avanzamos bastante en lo que es el análisis de este televisor, pero no lo subí porque, como es casi inconseguible en la mayoría de los países latinoamericanos, dije, voy a subir algo que me van a decir, manchina, ¿y dónde lo compro? Pero si les interesa que lo ahondemos en este televisor, no tengo ningún problema en hacerlo y lo podemos poner después del próximo capítulo, que es del Q70T. Bueno, este televisor tiene un panel profesional que cuenta con quizás uno de los mejores balances en lo que es color. Tiene un manejo del color que es maravilloso y es uno de los pocos televisores que no solo es compatible con Dolby Vision, sino también con HDR10 Plus, lo cual hace que te despreocupes completamente si en el fondo te compras una película en Blu-ray y dice que solamente tiene HDR10 Plus como metadata dinámica, aparte de HDR10 o HLG. Es el televisor más completo y es un televisor, te insisto, que es muy, muy lindo. Es un televisor que tiene muchos brillos, es un televisor que cuentas con un panel que de verdad es muy profesional. A la hora del cine, es un televisor que viene calibrado prácticamente. Tú llegas, lo instalas, lo prendes y lo disfrutas. No, casi, yo te diría que este es uno de los pocos televisores que no tienes nada que hacer, porque viene muy calibrado. Viene con distintos modos de cine, tiene modo dinámico, tiene dos modos de THE, etcétera, tiene un modo específico para Netflix, por ejemplo. Si lo tuyo son las películas, Netflix y streaming, entonces el mejor televisor OLED es el Panasonic GZ2000. Ahora me van a decir, machina, es imposible conseguir esto, ¿qué hago si me gusta el cine y no puedo conseguir esto? A ver, los del G que te nombré también antes, absolutamente recomendables. Pero si no quieres ir por el G porque has tenido una mala experiencia con la marca, o por ejemplo quieres ver harto contenido de películas en DVD, tienes una biblioteca en DVD y quieres un televisor que tenga un tremendo procesador, que haga un upscaling pero destacado, ahí te paso a recomendar lo que es Sony, que vendría a ser por ejemplo el Sony A9G o A8G. Tremendo, tremendo también televisor OLED, con uno de los mejores sistemas de procesamiento del mercado, que todo tipo de contenido te lo va a reproducir bien. Con una gran salvedad. Si tú vas a producir reproducir tu contenido de streaming a través de la app del televisor, ya que es un televisor con Android TV, no vas a tener ningún problema. El Netflix, Amazon Prime, todo se ve maravilloso. Pero si tú tienes un Apple TV, si tú vas a producir tu contenido de streaming a través de una caja externa, entonces borra esta recomendación y vete nuevamente por los LG que te recomendé, si es que no es posible conseguir el GZ2000. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque tiene un problema con el Dolby Vision, los Sony en general, que cuando el Dolby Vision se reproduce desde una caja como el Apple TV, tira una película oscura que hace que se vea bastante deficiente. Esto no pasa si tú lo reproduces directamente en el televisor o si tú lo reproduces de un reproductor 4K como el Sony X700, donde también se ve maravilloso.
Entonces, si vas a reproducir películas directamente del televisor o de un Blu-ray, el Sony A8G o A9G son maravillosos. Estos cinco televisores que te nombré, el GV9, el GCX, Panasonic GZ2000, Sony A8G y Sony A9G, estos cinco televisores para mí son los cinco mejores OLED del mercado que puedes comprar hoy en día. Sin duda, cada uno para distintas necesidades. El Panasonic no te lo recomiendo para juegos, tiene solamente por puerto HDMI 2.0, no tiene ningún tipo de VRR, ALM. Obviamente también lo puedes ocupar para jugar, así como los LG para películas, pero si quieren que leemos fino, cada cosa tiene lo mejor. El Sony te sirve para todo. Los Sony A8G y A9G te sirve para todo también, pero tampoco tiene HDMI 2.1 ni tiene todas estas cosas que de repente son tan propias para los gamers. Habiendo dejado la objetividad de lado, los invito a que seamos subjetivos. A mi parecer, mi opinión, que te insisto, las opiniones son como un culo. Todos tenemos derecho a tener una y cada una puede ser distinta y se respetan. Si yo tuviera que decir cuál es el mejor televisor OLED para mí, yo la verdad que me quedaría con el. Me quedaría con el. ¡Ay, qué difícil! Me quedaría. Es que el Panasonic se veía maravilloso, pero solamente lo vi en pantalla, no lo vi yo usándolo. Yo creo que ese es el paso que me daría para poder elegir el GZ, pero como tengo que ser justo en ese sentido, el mejor televisor OLED que yo he visto con mis ojos vendría a ser el CX. El GCX se ve precioso y la verdad que con Apple TV, con todo, anda súper bien. Así que espero que te haya satisfecho esto. Ah, por supuesto, si tú le vas a colocarse Apple TV y todo eso, el GCX. Si no te alcanza el dinero, el GV9. La diferencia del GV9 al GCX es más que nada brillo y cosas así, pero ambos te van a entregar todo lo necesario para que puedas disfrutar. Espero que te haya quedado claro entonces cuáles son los mejores televisores OLED, cuál es lo mejor que te puedes comprar hoy en día y por qué no está hecho el ranking y lo vamos a dejar para la quincena del próximo mes. Te invito a que visites también nuestro segundo canal, que es Machina Play, donde todos los días subo material. La verdad que estoy subiendo ya casi dos videos al día con el tema de que subo acá y subo allá, pero me encanta crear contenido, es lo que me apasiona y yo sé que es majadero lo que voy a hacer ahora. Yo sé que es desagradable para muchos, pero muchachos, si nos quieres apoyar a tanto acá como en Machina Play, el camino es uno solo, uniéndote a la Nación Machina en www.patreon.com/machina4k. Soy un orgulloso youtuber latinoamericano y lamentablemente acá optamos por no de repente pedir el apoyo a las marcas y es la única forma de financiamiento que tenemos, por lo tanto tenemos que a veces pecar de majaderos o de repetitivos y hacer esa introducción. Esperamos que puedas tener la comprensión de por qué lo hacemos. Los quiero mucho. Recuerda visitarnos en el otro canal donde tenemos concursos, estamos regalando películas y se viene una sorpresa bastante grande, pero no les quiero adelantar nada. Los quiero, que estén muy bien, son los mejores muchachos. Chao, chao.